Alfonsina Ávila, con quien vamos a ver lo que pasó aquí en el Ayuntamiento de León, donde en la sesión del Cabildo se pusieron las cosas al rojo vivo cuando el síndico Carlos Medina Plasencia pues le sacó sus trapos al sol al secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña. Ya tenemos el video ahí en la página, ya está teniendo muchas lecturas. Y aquí lo vamos a ver también. Alfonsina, ¿cómo estás? Cada día más emocionantes las sesiones del Cabildo de León, ¿no? Así es, Arnaldo. Ya uno va con gusto a cubrirlos, los reporteros y todo. De hecho, ¿no? Justo era lo que estábamos comentando con los compañeros, que esta nota pues avivó un poco más el ambiente ahí en la sesión, sobre todo que son, dicen que ya están más, muy solemnes. Que ya están más divertidos que los partidos de León algunos días. Sí, incluso hasta estábamos haciendo como un comparativo los compañeros que cubrimos La Fuente y consideramos que yo creo que este pronunciamiento ha sido de los más fuertes que ha tenido la administración en el ayuntamiento, más que los de oposición. Porque, y por supuesto que el alcalde, que tampoco es. Sí, el alcalde que pues estaba, que no podía. Como, no, le vi la cara, le vi la foto que publicamos en portada y se veía desencajado él y Jesús López Gómez. Sí, bueno, y en el caso de Ayala, que es el presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, tratamos de entrevistarlo, pero se escabulló, ¿no? O sea, respecto al tema. Vamos a situar el antecedente. El tema son los famosísimos chalecos que no se han podido licitar en todo el año. Este tema es muy interesante porque justo en el Comité de Adquisiciones ya se había presentado la licitación en el mes de marzo para la compra de estos chalecos, que es con recurso del Fortasec, 250 chalecos. Y que tienen límites temporales el recurso, si no se licita en tal oportunidad se pierde, que es lo que se ha venido como recalcando mucho por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Al principio, en el mes de marzo, el pretexto era los términos del recurso. Y en ese momento se había, dado la oportunidad, ellos presentaron la posibilidad de asignarlos a una empresa, la que actualmente pues tiene el contrato, que es Giramsa. Después, por alguna u otra cosa, no se dio esa licitación, se convocó una segunda. Me acuerdo de un detalle, no sé, que les hicieron una prueba con balas expansivas y no las resistieron. Justo en esa segunda como vuelta, hicieron las pruebas técnicas y en las pruebas técnicas fue cuando, curiosamente, las empresas fallan excepto Giramsa. Y nosotros aquí sacamos una nota muy puntual sobre eso, donde eran peritos de la Procuraduría y esta empresa estaba dando los chalecos mucho más caros al municipio de León en relación incluso a San Francisco del Rincón. Pero fue donde no se hizo la prueba con unas balas que sí, incluso porque no había esas balas. Sí, incluso se le pidió la opinión externa al Instituto Jalisciense de Estudios Forenses, porque dado toda esta información sobre las bases, las pruebas, el comité decidió ir con una voz externa a la propia academia y a la propia procuraduría para esta adquisición. A ver, dime si me equivoco, pero viendo las cosas un poco desde afuera, tú estás ahí en el día a día del tema, pareciera ser que se está jugando un juego de poder entre Ramírez Saldaña y Carlos Medina Plasencia, sí, donde Ramírez le quiere ganar la partida a Medina, sí, y meter a la empresa que él está pensando. Así es, y Medina no se quiere dejar y usan ambos todas las armas a su alcance, recovecos, sí, 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 tiempos, plazos. Sí, sí, sí. Particularmente el que, o sea, definitivamente es lo que acabas de definir, pero en este caso quien sí tiene una responsabilidad al final son los miembros del comité. Porque si después en una auditoría, que es un poco de lo que estaba defendiendo no solo Medina, sino otros miembros del comité, que era como llevar puntualmente las bases y ver que se ofertara la mejor opción y tener los mejores ahorros, dado pues también la serie de observaciones que ha tenido la Auditoría Superior de Guanajuato en las compras de los municipios, ellos querían como un poco blindar la responsabilidad que tiene al momento de votar. Lo que pasó aquí definitivamente es que la Secretaría de Seguridad Pública, quien manda las especificaciones técnicas para hacer las bases de la convocatoria, dilató en dos momentos, que incluso comentó de manera muy puntual Medina, que fue en el mes de marzo y en el mes de mayo, y después en junio. Le pidieron los requisitos al área administrativa no los daba tiempo. Y no los daba tiempo, tardaban. ¿No sabes dónde está Arenas?
No es ahí donde está una serie de funcionarios que él importó de Irapuato. Incluso hoy, Ramírez Aldaña, y que pues están bajo algunas observaciones en los municipios de Salamanca e Irapuato. Lo que puntualmente comenta el síndico Medina es que, y lo comentó ayer en esta licitación, es que no le van a adjudicar los chalecos a la Sedena, ¿no? O sea, ya después de que se agotan los plazos, sale Ramírez Aldaña y comenta, pues bueno, creo que la mejor opción y la opción más técnica es adjudicarlos a la Sedena. Cuando, ¿la Sedena fabrica chalecos? Sí, la Sedena fabrica chalecos, pero prácticamente pasaron 85 días incluso. ¿Por qué no empezar por ahí? Sí, entonces... ¿Y los policías de León sin chalecos? Sí. ¿O con chalecos caducados? Con chalecos deficientes, con equipo deficiente, pero por una mala comunicación que se tiene ahí o intereses, porque ya dentro del discurso Medina... hizo notar, ¿quieres que escuchemos, claro que a Medina? Sí, hizo notar como el favorecimiento hacia algunas empresas, que eso que es un tema que se debe de investigar, ¿no? Vamos a escucharlo de viva voz, pero yo creo que vean la cara de López Santillana y de Jesús López Gómez en esta foto fija. Sí estaban realmente, pues, ¿qué diré? No desconcertado lo que le sigue, sí, enojado. La verdad, lo sacó fuera de cancha. Y no solo criticó al área administrativa, sino la función de Luis Enrique Ramírez Aldaña en todo el tema que ha tenido que ver con el robo patrimonial y de homicidios. Vamos a ver el video. Esto pasó hoy en el Ayuntamiento. Deberían vender entradas ya en las próximas que haya este tipo de espectáculos. Vamos a verlo. Y resulta que se le penetró el lado. Y ya quiero pensar en los demás. ¿Qué fue lo que hicimos? Señores, vamos a hacer otras pruebas en otro lugar. Y no solo pedimos a la Secretaría de Defensa que hicieran las pruebas y que se hicieron o se intentaron hacer en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sino que inclusive a un perito en este tipo de pruebas la contratamos para que también fuera testigo de este proceso. El resultado no se pudo llevar a cabo porque ni siquiera el tipo de armas estaban ahí disponibles para hacer este tipo de pruebas. Voy más allá. En el momento de investigar más, para ver entonces hasta dónde debe de cubrir la norma oficial mexicana a este respecto, resulta que todos los que están participando cumplen con la norma. ¿Y cuál es la razón de hacer ese tipo de pruebas? ¿Para descalificar a algunos y dejar nada más a fianza? Como ahora estaba resultando nuevamente para este año. En donde no solo nos costaba más este chaleco, ¿eh? Porque del año pasado que nos vendió 18 mil pesos, ahora nos estaba proponiendo 23 mil pesos. Y la diferencia con los precios del mercado que conocemos, pues más o menos anda por el orden de 8 mil pesos por chaleco. Quiero ir al punto entonces de decirles a ustedes que las pruebas que se hicieron, independientemente de que las aprueben, las califiquen, digan que están aceptables o no aceptables, inclusive la Secretaría de Defensa diga que no valen otras que no sean de la Secretaría de Defensa, como las que hicimos en el Instituto Forense Jalisciense, pues resulta que las empresas que sí presentaron chalecos, que no fue Giramsa, sí pasaron las pruebas. Aunque quiero ir con el Ayuntamiento decirles, yo creo que no tiene por qué sufrir ese desgaste de la administración, por la incompetencia, incapacidad o algunas otras cosas, del Secretario de Seguridad Pública y el equipo que se trajo de Irapuato. Sigo. El 12 de septiembre se solicita la documentación para el proceso de admisión de Contrasec, incluidos los chalecos balísticos. El 14 de septiembre se reitera la solicitud de documentación para el proceso de admisión de Contrasec. El 18 de septiembre, ojo, ya en el 18 de septiembre, en la sesión del comité del 18 de septiembre, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública que reinicie el proceso de admisión de los chalecos. Es decir, ¿a quién le interesa más, pues, entonces, que los elementos estén protegidos? ¿No es acaso al Secretario de Seguridad Pública? ¿No es acaso a esta área? ¿Y por qué se tardan en solicitar nuevamente cuando ya les dijimos las razones por las cuales habíamos echado abajo la anterior licitación? ¿Es responsabilidad del Comité de Admisiones? Perdónenme, no. Y por eso el proceso es el caso de algo que hace un suave. Hasta aquí. 27 de septiembre. Se envía la solicitud por fin.
En cualquier otra circunstancia, pues esto debería producir consecuencias. Sí, ya tendría que estar el secretario de Seguridad fuera, presentando, ¿no?, su renuncia, o sí, el alcalde, ¿no?, pidiendo. En cambio, el que quieren grillar es al tesorero de León. Sí, es increíble porque, o sea, incluso él lo menciona, ¿no? Si yo estuviera en campaña, gritaría ya basta, ¿no? Pero como no lo estoy, digo, ya estuvo suave. Ya, por favor, o sea, da un grito como desesperado de manera... ¿Qué respuesta hubo? El alcalde dio una respuesta muy, muy tibia, pero respaldando siempre a los resultados que supuestamente ha dado el secretario de Seguridad Pública. Que no era el debate de los resultados, el debate era los chalecos. No, definitivamente, porque al final, bueno, él también denuncia, Carlos Medina, que aunado al proceso administrativo, el área de policía y el área operativa de policía deja mucho que desear, porque la percepción ciudadana todo el tiempo está con esta constante de inseguridad, como lo demostró. Como lo dice la encuesta. Como lo dice la encuesta, efectivamente. Y él define particularmente en el robo patrimonial, ¿no? Dice, hay muchos ciudadanos que son asaltados, entonces el secretario mintió cuando se presentó aquí y dijo que iba a bajar los índices el sexto mes de su ejercicio. Entonces, este es un tema muy importante donde el alcalde lo que hace es irse contra la pared y resguardar al secretario de Seguridad. Incluso él, me parece... Uno ya no sabe si de verdad Héctor López se quiere reelegir después de ver lo de los impuestos, después de ver esto, ¿no? Sí, no, en otras circunstancias definitivamente el secretario daría la cara, el de Seguridad, y pediría... Pues, daría una respuesta, habría cambios en las áreas administrativas, darían un giro, pero no, o sea, ahorita está... ¿Y el ambiente en el cabildo, cómo se puso Alfonsina? ¿Hubo chacaleo después? ¿No se pudo? No, sí hubo una entrevista ahí con el alcalde, todos tratamos de entrevistar al síndico Ayala, como comentaba al principio, pero él se escabulló, ¿no? O sea, de alguna forma se ha manifestado renuente a dar declaraciones, a participar en un tema que a él le compete, porque es el secretario de la Comisión de Gobierno y Seguridad. Entonces, habrá que estar en la próxima sesión de esa comisión. Sí, y sobre todo que se ha mantenido tanto al margen del tema de la seguridad pública. ¿Y Sergio Contreras, Salvador Ramírez Argote, que estaban aplaudiendo por debajo de la mesa? ¿O qué? No, también se quedaron impávidos. O sea, fue algo que fue demasiado sorpresivo. Y pues más bien toda la atención se la llevó Carlos Medina con esta serie de... Esto pasó hoy aquí en León, en el ayuntamiento. Y bueno, hay una cosa muy importante también, señaló que, bueno, reconoce, o sea, él dice, lamentablemente la contratación de Francisco Becerra Costa no ha sido la mejor para la secretaría de la Para hacerle un favor a Alfredo Lin Altamirano, que defiende al alcalde todos los días en sus ruedas de prensa, cada vez de forma pues que más ociosa, porque no creo que logre mucho. Bueno. Y bueno, otro tema muy Daniel interesante. Daniel Campos. Sí, muy, muy interesante. El día de hoy ya no, toma... Esto opacó la salida de Daniel Campos, que ya estaba muy cantado. Sí, estaba muy, muy, muy cantado. El día de hoy ya toma protesta de manera formal Marta Verónica Vázquez Castro, que fue subdirectora de Desarrollo del Empleo en León, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Trabajó con Héctor López, con Ramón Alfaro, es del equipo totalmente de Héctor López. Pero veo un bajo perfil para la importancia de la Secretaría de Desarrollo Social, que sí, le toca un programa que hasta ahora no ha funcionado, de atacar la marginación y la pobreza. Sí, me parece que sí, buscar un perfil más técnico, habría que ver cómo se da. Pero hay una curva de aprendizaje, Alfonsina, estamos, sí, en, ya estamos en los a, últimos meses. A un año de que casi termine la administración. Bueno, sí. Entonces, habría que ver primero cómo le hace ella para legitimar esta dirección, que está no solo llena de observaciones, creí que iba a ser llena de panistas. No, bueno, aparte iba a ese punto, sino más bien de ciertos operadores panistas que ella tendría que limpiar y revisar perfiles en el ánimo de darle un giro de credibilidad, porque muchas de las consignas, tanto de los regidores de oposición y del PAN, o sea, particularmente de José Luis Manrique, es que ella se dedique a hacer un trabajo social y no electoral. Esto pues, dado el antecedente que se tiene con Daniel Campos, donde sale de una forma en que
en que, bueno, ya... ¿no? Le pasó lo mismito que a su jefe político, Diego Sinué. O sea, se tuvo que ir antes por los errores cometidos, se va a un limbo porque las campañas para diputados pues empiezan hasta bien entrado el año que entra. Así es, así es. O sea, a ver cómo le va. Fuera de la atención. Bueno, gracias, Alfa. No, pues muchas gracias a ti. Ya nos dieron las tres. Yo nada más decirle que ya no alcanzamos a enlazar a Teresa.